Continuamos con más información. Vamos a compartir un video que se publica a través de las redes sociales de prensa del intendente municipal de Pehuajó hablando de los trabajos que realizan en el cementerio. Bueno, muy buenos días. Estoy con Romina, directora del cementerio. La verdad que hemos avanzado mucho. Yo no me quiero olvidar y agradecerle mucho a Mirta Divín, que trabajó tantos años en este cementerio. Luego tuvimos un impasse en el cambio de directora, donde se nos había complicado un poco, y ahora quiero que vean cómo está. Hemos avanzado muchísimo, el pasto está muy bien cortado, estamos poniendo 140 laureles de jardín, que son como nos queda en la terminal, para que esté todo muy floreado. Luego en la parte de adelante tenemos 28 plantas que vamos a colocar, y para que se ubiquen al costado de los nichos donde están las canillas con agua, ahí van otras 90 o 95 plantas. La idea es que uno llega al cementerio en un momento complejo, como a todos nos pasa, o viene a visitar a sus seres queridos y no tiene que tener un problema con el cementerio, encontrar el pasto alto, encontrar piedras. Hemos sacado todo, tienen agua. Y otra cosa que venimos charlando con Romina y que lo va a realizar obras es la capilla. La capilla es fundamental porque en este momento de COVID, que no hay velorios, la gente tiene que estar con su ser querido, fallecido, en la capilla. Así que le he visto que la capilla no está en condiciones y vamos a avanzar en eso. La verdad que el cementerio es uno de los tantos lugares muy sensibles de Pehuajó, donde nos estamos ocupando y mucho, para que cuando usted venga al cementerio a ver un ser querido que ya es bastante doloroso, recordarlo, lo que usted le pase con el ser querido, no tenga ningún tipo de problema en el cementerio. Tenga el parto costado, tenga agua, las veredas arregladas, con plantas, un lugar diferente. Estamos acá intentando lograr día a día el mejoramiento del cementerio para que puedan venir en un momento delicado y poder encontrarlo en las mejores condiciones. Estamos viendo día a día el avance y embelleciéndolo lo más que podamos para que el momento sea lo menos difícil posible. Vamos a avanzar, como dijo Pablo, con el tema de capilla y poder lograr la comodidad de la familia.